Nosotros somos un sector cíclico cuya rentabilidad depende del comportamiento de la economía. Los bancos ya teníamos un problema de rentabilidad antes de esta crisis, como consecuencia de que arrastramos tipos de interés negativos en Europa desde el año 2016. Y tras el impacto producido por el COVID, la situación no va a mejorar. De hecho, tendrá una importancia vital la capacidad que tengamos de gestionar la calidad de nuestro activo. Y gestionar esta situación es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los gestores bancarios. Pero siendo esto así, creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad. Porque el desarrollo de un país requiere que sus bancos sean rentables. Si el sector no es rentable, será un problema para toda la sociedad, porque si las entidades financieras no obtienen una rentabilidad apropiada, no podrán allegar capital, estarán infracapitalizados y, por lo tanto, no podrán cumplir con su objetivo, que no es otro que financiar a las familias y a las empresas y, de este modo, apoyar la recuperación socioeconómica de nuestro país.